tal, televidentes? Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy nuevamente nos encontramos en el programa Mi Colegio y estamos vinculados con el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, ya que hoy es el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias acá en el municipio de La Unión. Entonces queremos saber cómo fue la forma de evacuar del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, cómo se sintieron los estudiantes, los profesores, cómo reaccionarían ante una situación real que suceda de pronto acá en el municipio de La Unión, por medio de un terremoto, de pronto un incendio, un tsunami, algo parecido a una situación de emergencia. Así que en estos momentos nos encontramos con una estudiante y ella nos va a contar un poco cómo se siente ante esta situación. Hola, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Luisa Fernanda Narváez Ruiz. Luisa, ¿y en qué grado estás? En sexto. Bueno, Luisa, a ver, cuéntanos cómo te sentiste en medio de esta situación, en este simulacro. Pues fue fácil porque pues no es en realidad, pero supongo que si fuera en realidad sería un poco más complicado. ¿Y cómo fue la forma de evacuar de los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes? Pues ordenada, supongo. Es que fuimos los primeros que salimos, entonces la verdad no alcancé a ver, pero yo creo que fue buena. ¿Pero cómo fueron las instrucciones de los docentes? Pues en el momento de decir vamos a hacer el simulacro de pronto de alguna emergencia, ¿cómo fueron las instrucciones de ellos? Salir por la derecha, por las escalas, bajar tranquilamente, mantener la calma y pues cosas así. Bueno, Luisa, ¿y tú qué crees? Que si de pronto llegara a suceder una situación de esa real acá en el municipio de La Unión, ¿tú cómo reaccionarías frente a eso? Pues sería mucho más complicado porque pues ya uno sentiría la adrenalina y pues no sería lo mismo que hacer un simulacro, pero igual mantendría la calma y trataría de seguir a los mayores. Bueno, Luisa, ¿y tú crees que en medio de esa situación obviamente va a existir el pánico, los miedos? ¿Tú qué crees? ¿Que estarías calmada, controlando tus emociones? Ay, eso depende, pues yo creo que sí. ¿Tratarías de dar lo mejor, por supuesto? Sí. Y como tú lo dijiste, lo mencionaste anterior, yo creo que en esos momentos uno es estar como en compañía de esas personas mayores que lo puedan colaborar a uno, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Luisa, te agradecemos por hacer parte del programa Mi Colegio. Muchas gracias por regalarnos esa entrevista y tu testimonio ante el simulacro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, televidentes, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión, en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística, y también los pueden seguir por nuestro WhatsApp, sugerirnos de nuestro programa al 319-230-5598. Y en estos momentos continuamos con uno de los docentes del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes y también nos va a contar un poco acerca de este simulacro. Hola, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu nombre completo? Julián Mejía Cifuentes. ¿Y cuál es el cargo que desempeñas en el colegio? Bueno, soy docente en la institución Nuestra Señora de las Mercedes y alternativamente también me desempeño como psicólogo en el Hospital San Roque. Bueno, Julián, a ver, cuéntanos, tú como docente, ¿cómo prepararías a esos estudiantes del colegio ante un simulacro, ante una situación real que sucediera de pronto acá en el municipio de La Unión? Bien, hay que tener algo claro y es que los eventos naturales no tienen un 100% de preparación, pues porque son imprevistos. ¿De qué se trata? De que hayan unas mínimas rutas, unos mecanismos a seguir, que las personas logren identificar, dependiendo del tipo de evento o catástrofe que se esté presentando, cuál es el mecanismo a seguir, porque sabemos que no es lo mismo si está presentándose un terremoto que un incendio. Entonces, tener algunas claridades, esto puede medianamente servir. La idea es como que las personas puedan vislumbrar en su, pues en su mente el paso a seguir, que hay unos puntos de encuentro, pero en última instancia el tema de la prevención de los fenómenos naturales es muy complejo porque es imprevisto y está sujeto a las emociones de las personas, al momento de aparición, al lugar, si es de día, si es de noche, entonces es muy complejo. Cuando ya hablamos de la atención posterior a un evento, pues evidentemente es mirar los alcances que dicho evento tuvo, las víctimas, si son víctimas mortales o si son víctimas con heridas, qué clasificación. Lo primero evidentemente es asegurar la integridad de las personas, trasladar a un centro asistencial
y todo el proceso posterior de acompañamiento psicológico, pues vendría identificando prioridades, todo el asunto. Pero en últimas, la idea principal con la que creo que queremos quedar es tratar de estar preparados, saber que un evento de esto nos puede tomar en cualquier momento, que hay algunas medidas mínimas, puntos de encuentro, las medidas de seguridad personales como para que la catástrofe no aumente, y que de la voluntad de todos depende que de pronto pueda tener los mejores resultados. Exactamente, Julián. Entonces, desde la parte profesional como psicólogo, de pronto, ¿qué consejos le darías a los televidentes que en estos momentos nos están viendo en el momento de que suceda de pronto una situación de emergencia como esta? Muy bien. Es muy difícil, pero en la medida de lo posible, mantener la calma, ¿cierto? Porque muchas veces las actuaciones desesperadas contribuyen a que la situación se agrave. Mantener la calma, tratar de recordar la información que se haya recibido frente a la actuación que se deba de tener, eliminar los posibles riesgos potenciales que hayan alrededor del sitio donde haya ocurrido pues una catástrofe o un fenómeno natural, y alertar a los organismos de socorro y de rescate. Ok, Julián, ¿y tú qué crees? ¿Que tú cómo reaccionarías ante una situación como esa? Es muy complejo, porque como lo decía ahora, tiene que ver con una cantidad de variables. No sé si el tiempo nos dé, pero uno podría hacer una comparación como con una pregunta, y es preguntarle a cualquier sujeto cómo reaccionaría cuando lo vayan a atracar en Medellín. Entonces la primera pregunta sería, no sé, hay que ver si a uno lo atracan y estoy solo, si son dos, si son tres. Entonces es muy difícil tener una respuesta exacta. La idea es tratar de mantener la calma, tratar de pensar con claridad, con calma, y tomar buenas decisiones a pesar de que ya vimos que es un poquito complejo. Bueno, Julián, y ya para terminar, ¿tú qué crees? ¿Que cómo está la comunidad del municipio de La Unión en cuanto a una situación de esas, en cuanto a una situación de emergencia? ¿Será que estamos preparados para que suceda de pronto algo así? Bueno, yo creo que hay dos tipos de respuesta. Una podría ser la que uno quisiera dar y uno quisiera creer que estamos preparados. Pero lamentablemente esa respuesta solo va a ocurrir cuando, digamos, un hecho tenga lugar y podamos mirar efectivamente. Si echamos un poquito la vista en retrospectiva, podemos recordar el siniestro que infortunadamente tuvo lugar en nuestro municipio hace tiempos con un accidente aéreo. Tengo entendido por los reportes que se han hecho que hubo una buena gestión por parte de los organismos de socorro en ese evento particular, lo cual pues no tranquiliza, pero al menos sí muestra que hay un trabajo y sí nos indica que hay que seguir trabajando mucho en ese sentido. Ok, muchas gracias, Julián, por regalarnos tu entrevista, por contarnos tu testimonio y también por esos consejos que le diste a los televidentes como psicólogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que sigamos preparándonos y que tengan un excelente día. Gracias. Televidentes, en estos momentos nos encontramos con un docente del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes y te damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Joan François Gómez Álvarez. Joan, ¿y cuál es el cargo que desempeñas en el colegio? Soy docente del área de lengua castellana para los grados de 6.º a 11.º e informática en el grado 10.º. Bueno, profe, a ver, cuéntanos tú como docente, ¿qué consideras? ¿Qué, cómo fue el resultado de este simulacro? Bueno, pues pienso que el simulacro tiene asuntos positivos, pero también algunos aspectos que podrían pulirse o mejorarse. Por un lado, pues está el asunto de que los estudiantes comprendan la importancia de tener un plan de contingencia cuando se presente una situación de riesgo, ¿sí? Bien sea en la institución o en otro espacio. Y que ante todo, pues deben conservar la calma y buscar mecanismos o estrategias para que todo el mundo pueda darle solución a cualquier contingencia que se pueda presentar. Pero por otro lado, pienso que aún hace falta formarse más, es decir, es un primer simulacro, es un primer intento, y eso, digamos, ya le da un valor agregado, porque el año pasado que estuve en el colegio pues no lo hicimos, este año se hizo y eso me parece importante. Pero
qué bueno continuar haciéndolo para que situaciones como por ejemplo el estar aquí en el parque después de que nos desplazamos desde el colegio tenga también unas directrices que seguir, porque los chicos llegaron, se sentaron aquí, sí, a esperar, pero de hecho muchos vi que se dispersaron, se hicieron debajo de ese árbol, por ejemplo, que si hay, es una situación de riesgo, sería un lugar, pienso yo, con mi desconocimiento, no de los más adecuados para estar. Entonces, que ellos también sepan dónde ubicarse y que de pronto haya algunos de los encargados de estas unidades de atención para riesgos que les indiquen dónde ubicarse y qué hacer. De hecho, agruparse, sentarse de un modo específico, hacerse en una zona abierta, bueno, en fin, que haya ese tipo de indicación, me parece a mí que sería importante. Bueno, y en el momento de la evacuación, ¿cómo los viste? Bien, realmente pues nosotros habíamos hecho un ejercicio previo con los muchachos, ¿cierto? A ellos les había informado más o menos la situación y se les dio también, como lo dije ahora, unas directrices. Ellos lo asumieron, a mi juicio, pues de una buena manera. Yo vi con el grupo, al menos con el que estaba encargado, que los líderes que asignamos dentro del salón cumplieron su papel, los chicos salieron en orden de la institución, salieron en calma. Ya habría que ver eso cómo opera una situación real. Pero al menos que, como lo dije también ahorita, se vayan creando esa conciencia de que frente a esas situaciones lo más importante es eso, saber qué hacer y hacerlo pues de una manera calmada y con responsabilidad. A mí me parece que estuvo bien el desplazamiento de los muchachos. O sea que este simulacro definitivamente tuvo buenos resultados. Sí, los resultados son positivos. Como le digo, me parecería interesante es que se siga formando al respecto, ¿cierto? Que haya más capacitación, más charlas a los chicos, pero como lo digo, es una primera aproximación y los resultados que se tienen para mí pueden ser favorables. Bueno, profe, ¿y tú qué crees? Que ante una situación de riesgo como puede suceder acá en el municipio de La Unión, ¿cómo reaccionarías tú? Bueno, eso lo hablaba incluso ahorita con los muchachos, porque uno no sabe, ¿cierto? Algunos decían, profe, sí, uno va a salir, le dicen aquí cómo, con calma, pero en una situación real uno sale corriendo y donde llegue. Realmente uno tiende a caer en los lugares comunes que a veces pueden ser un problema, y ayer nos lo mencionaban en una capacitación que nos dieron unos compañeros del grupo de bomberos, y es un temblor y uno inmediatamente piensa en el marco de la casa, piensa en la mesa, ¿cierto? Que son, digamos, los llamitos que están muy arraigados en la cultura y que uno quizá ante una situación de emergencia caiga en ellos, porque uno a veces en esas situaciones ya pone más a operar la pasión por encima de la razón, ¿cierto? Pero pues digamos que uno ha tenido cierta formación, fuera, aparte de eso ha visto pues situaciones como la que han vivido en otros países, en otros contextos, cuando se han presentado situaciones de riesgo, o tenido charlas como las que nos dieron ayer o nos han dado en otro momento. Yo creo que a partir de ahí, si se presenta una situación de ese tipo, uno puede ya reaccionar de un modo diferente. Yo pienso que en un primer momento, si hubiera un temblor, yo en mi casa, dado que no hay pues muchas líneas de cables afuera, la opción más correcta o más adecuada para mí sería salir. Aunque hay quienes dicen, eso lo desconozco, que el salir también puede ser un factor de riesgo. Entonces, como le digo, hace falta un poquito más de información. Uno tiene también que ser autodidacta, formarse, buscar qué estrategias utilizar. Pero yo pienso que frente a eso, la primera medida que tomaría yo sería salir. Yo pienso que eso sería lo, como humano, mi reacción primaria de supervivencia. Bueno, profe, ya para terminar, ¿tú qué consideras que ante una situación de un alto nivel acá en el municipio de La Unión, viendo la geografía del municipio, ¿tú crees que en medio de pronto de un tsunami, un terremoto, La Unión se destruiría? No, yo pienso que no. Incluso, pues, no sé mucho al respecto, pero yo alguna vez he escuchado sobre las condiciones geográficas del municipio, ¿cierto? Y topográficas. Pues, por ejemplo, un tema de inundación es muy difícil dadas las condiciones del territorio. Y sumado a eso, un temblor de alta escala, pues digamos que nosotros tenemos una ventaja, y tengo entendido que el municipio se encuentra sobre una especie de terreno de territorio que, digamos, cumple incluso una función antisísmica. Hace unos días que estuvimos en el Peñol con unos estudiantes, nos contaban algo sobre un nombre que recibe una especie de roca sobre la que está ubicada una parte del oriente antioqueño, y que hace que esa zona o ese territorio, digamos, tenga una mayor resistencia a lo que son los sismos. Entonces, destruirse no. Sumado a eso, pues la arquitectura del municipio, no hay edificios muy grandes, ¿cierto? Entonces, eso también influiría en que uno dijera, bueno, va a haber
una destrucción masiva de estructuras. Pero si uno la mira, pues sí, obviamente probablemente haya edificaciones que se caigan, podrían abrir grietas, pero pienso que el desastre o la calamidad no sería a una gran escala. Okay, profe Elizo, muchas gracias por regalarnos tu entrevista, por hacer parte del programa Mi Colegio y también por contarnos cómo consideras el simulacro que se realizó en el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, televidentes, y continuando con este sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias que se pueden dar posiblemente acá en el municipio de La Unión y también en otro lugar que tal vez nos encontremos, nos vamos a dirigir, por supuesto, al Colegio Nuestra Señora de las Mercedes para conocer esos buenos resultados, esas conclusiones que tienen los estudiantes, los docentes, de este simulacro que se realizó en el día de hoy, de esas posibles emergencias que se pueden presentar acá en el municipio, también de cómo creen que podría reaccionar la comunidad ante una situación de emergencia como esas, y también queremos regalarles algunos consejos que tal vez nos pueden dar los docentes, los estudiantes, en medio de cómo podemos reaccionar ante esas situaciones de riesgo. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión, en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística, y también nos pueden sugerir a nuestro programa, comentarnos acerca de él por medio de nuestro WhatsApp 319-230-5598. Y continuamos con el simulacro que se está realizando en el día de hoy en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, y en estos momentos nos encontramos con una chica que por supuesto estuvo ahí incluida en ese simulacro y además que fue una herida y que también estuvo acá presente en él. ¿Cómo estás, Isa? Bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Isabela Zapata López. ¿Y en qué grado estás? En quinto. Bueno, Isa, a ver, cuéntanos, ¿cómo te sentiste en medio de este simulacro? Pues apenas de ser un simulacro, igual tenía como miedo, pero igual sabía pues, que me iban a atender bien y... Bueno, a ti te eligieron para hacer una herida, ¿cierto? Sí. ¿Por qué te eligieron a ti? Pues no sé. ¿Qué hiciste? ¿De pronto fuiste voluntaria para eso? Pues es que entraron al salón y dijeron que quién quería. Ah, no, entraron y escogieron a alguien, pero no quiso y me dijeron a mí, yo dije que sí. Bueno, Isa, y en el momento en que de pronto los paramédicos, los bomberos te dieron la atención, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí bien porque me di cuenta que a pesar de que podría ser un simulacro cuando fuera en la vida real, pues iba a ser igual de bien. ¿Y cómo eran tus emociones? ¿Estabas asustada? ¿Sentías miedo? Pues tenía un poquito de miedo. Pero al igual también mencionaste que esas personas te dieron muy buena atención. ¿Crees que reaccionaron como se debería de reaccionar ante una situación de esas? Sí, lo hicieron como si fuera de la vida real. Exacto. Bueno, Isa, ¿y tú qué crees? Que de pronto que llegara a suceder algo así en el municipio de La Unión, algo real, ¿cómo reaccionarías tú ante una situación de esas, una situación de riesgo? Pues yo creo que igual a uno le da como miedo, pero ellos como que nos enseñaron a hacerlo como a frente a un terremoto de verdad. De una u otra manera les dieron esas instrucciones para hacerlo de la mejor manera y poder reaccionar. Y también nos dijeron cómo teníamos que salir, por dónde salíamos y así. Exactamente, Isa, o sea que tú como estudiante de acá del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes conoces esos puntos de partida, esos puntos de evacuación, dónde puede ser el punto de encuentro. Pues nos dijeron que había que salir como en fila india. Uh-huh. Y por la puerta principal y que nos encontrábamos en el parque. Bueno, Isa, entonces ya para terminar, ¿por qué no les cuentas a los televidentes qué crees, que cómo consideras esas conclusiones, estos resultados? ¿Crees que son demasiado positivos para el simulacro que se realizó en el día de hoy? Pues yo creo que son muy buenos porque como que nos dejan como una enseñanza para cuando pase. Uh-huh. Y ya. Bueno, Isa, entonces muchas gracias por hacer parte del programa Mi Colegio, por contarnos acerca de cómo te sentiste en el simulacro y también por el papel que jugaste en el día de hoy. Muchas gracias. De nada.
Televidentes, y en estos momentos también nos encontramos con otro chico que cumplió un papel importante en ese simulacro, ya que hizo el papel de estar ahí simulando como un herido. Entonces queremos que nos cuente también cómo se sintió en medio del simulacro. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí. Muy bien, bienvenido a nuestro programa. ¿Cuál es tu nombre completo? Juan Andrés Cardona Guzmán. Juan, ¿y en qué grado estás? Octavo. Bueno, Juan, a ver, cuéntanos, ¿cómo te sentiste en medio de este simulacro, en una situación de riesgo? Pues yo me sentí bien, pero siempre, viendo que es un simulacro, siempre se asusta uno, pues uno siempre debe ser muy miedoso donde pase por ahí en la vida real o algo. Bueno, y ya que cumpliste un papel de herido, ¿qué crees? ¿Que cómo fue de pronto en el momento en que los cuerpos de socorro, los bomberos te dieron la atención? ¿Cómo te sentiste? ¿Realmente hicieron lo que debería tener que hacer? Pues sí, a mí me pareció que sí hicieron un muy buen trabajo, pero siempre se sentían como asustados, pero bueno, sí. ¿Y tú cómo te sentías? ¿Sentías miedo, pánico, no sé? Sí, yo sentía como miedo, y eso que nada más era pues así en el simulacro, de pronto para en la vida real sí siempre ser más asustador. Bueno, Juan, y si de pronto no te hubiera tocado cumplir el papel de herido, que te hubiera tocado evacuar, ¿realmente conoces los puntos de salida, los puntos de encuentro en caso de que tal vez se dé una situación de emergencia acá en el municipio? Sí, yo, pues sí, a nosotros ya nos han explicado por dónde teníamos que evacuar y todo. Bueno, ¿y tú qué crees, Juan? ¿Que cómo reaccionarías ante una situación si posiblemente se presentara acá en el municipio, y no solamente en el municipio de La Unión, sino también de pronto en un lugar en el que te encuentres? No, pues primero que todo hay que mantener la calma, y si uno puede ver que puede salvar a otro que está más atrás de uno, lo puede hacer, pero primero salvarse uno mismo. Juan, ¿crees que esas preparaciones que se están dando, esas capacitaciones, son importantes no solo para ustedes los chicos del colegio, sino también para la comunidad en general? Sí, siempre es importante porque puede pasar acá y en muchos lugares. Bueno, Juan, entonces muchas gracias por hacer parte del programa Mi Colegio, por contarnos cómo te sentiste en el papel que cumpliste, y además también cómo reaccionarías ante una situación de riesgo que tal vez se presentara en cualquier lugar en el que te encuentres. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Televidente, les hago la invitación para que nos sigan por nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión, en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística. Y también nos pueden seguir por nuestro WhatsApp 319-230-5598. Y estamos acá presentes en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, por favor, acá cubriendo el simulacro que se está realizando en el día de hoy, conociendo la preparación y la capacitación que le dieron a los chicos, a los docentes, y por supuesto también cómo se sintieron en medio de esta situación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Ana Isabel Valencia López. Ana, ¿y en qué grado estás? En octavo. Ana, ¿por qué no nos cuentas cómo te sentiste en medio de este simulacro que se realizó en el día de hoy? Pues nosotros nos sentimos muy bien porque con la ayuda de los bomberos y de la administración municipal estábamos ya todos preparados. Y yo creo que lo más importante es mantener la calma. Bueno, Ana, y la capacitación que te dieron de pronto en la reunión que tuvieron ayer, y de pronto, por supuesto, con los líderes que contaban acá, con los profesores, ¿tú qué crees? ¿Que te sentías preparada para estar presente en este simulacro? Sí, yo creo que en especial los bomberos están realizando muy buen trabajo, ya que pues no estamos como, pues en cualquier momento puede pasar una catástrofe de estas. Bueno, Ana, y dándose de pronto la posibilidad de que llegue a suceder acá en el municipio de La Unión, ¿tú qué crees? ¿Que cómo reaccionarías ante una situación de riesgo como esas? Como lo decía al principio, es mantener la calma, y creo que el municipio tiene muy, pues, personas muy profesionales como los bomberos que nos podrían ayudar mucho. Bueno, y yo creo que tal vez sería fácil decir mantener la calma, pero ¿tú qué crees? Que en medio de estar viviendo esa situación, una situación que da pánico, da miedo, que uno no sabe en el momento qué hacer, para dónde coger, ¿tú qué crees? ¿Que realmente sí mantendrías la calma? Pues, a ver, uno no sabe cómo va a reaccionar, pero en el momento es como, o sea, esa es lo más, o sea,
al igual a uno le va a dar miedo, pero uno se tiene que mantener lo más tranquilo posible, porque al igual, pues como lo decía, contamos con los profesionales que van a hacer todo por salvarlo, por salvar la comunidad. O sea, Ana, ¿que te gustaría que esas capacitaciones se siguieran brindando acá en el municipio de La Unión y no solamente en el municipio, sino también en todos los colegios? Sí, es muy importante, y también pues una felicitación para los bomberos por la labor que hacen, porque muchas veces nosotros decimos que es que no hacen nada, pero en verdad no sabemos que mire que ellos hasta colocan la vida de ellos encima pues por la de nosotros. Ok, Ana, eso sí es muy cierto. Muchas gracias a esas personas que están ahí en esas posibles emergencias, que están ahí socorriendo a los bomberos, por supuesto también al hospital que nos ayuda y nos colabora. Muchas gracias, Ana, por estar presentes acá en el programa Mi Colegio, por regalarnos ese testimonio de cómo te sientes en el día de hoy en el simulacro que se realizó. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, televidentes, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión, en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística, y también por nuestro WhatsApp 319-230-5598. Y en el día de hoy estamos realizando y se está realizando a nivel nacional el sexto simulacro de respuesta a emergencias. Es un simulacro de preparación donde tal vez podríamos saber cómo reaccionar ante un posible riesgo que se presente en algún lugar que nos encontremos, no sé, algún terremoto, una alarma de pronto de algún incendio. Entonces queremos que ustedes ahí se encuentren y que, por supuesto, en el momento de actuar lo hagan de una manera inmediata para tal vez poder salir de esas situaciones de una manera muy bien y poder reaccionar de una manera positiva. Nuevamente los invito para que nos sigan por nuestras redes sociales y no se pierdan nuestro programa Mi Colegio. Amigos televidentes, y continuando con nuestro programa Mi Colegio, en el día de hoy acá en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, en el simulacro que se realizó, queremos hablar con una docente que nos cuente cómo se sintió en medio de esta situación, de este simulacro, y también cómo reaccionaría en un posible riesgo de emergencia que se presente acá en el municipio o en cualquier otro lugar que se encuentre. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Carmenza Ocampo Vallejo. Bueno, profe Carmenza, ¿cuál es el cargo que desempeñas acá en el colegio? Bueno, soy la encargada del grado primero, es un grado muy lindo, tengo 20 estudiantes a mi cargo, doy la mayoría de las materias. Bueno, profe, a ver, hablemos de ese simulacro que se realizó en el día de hoy. ¿Cómo te sentiste? Pues de todas maneras uno siempre tiene, le da un susto, así sea un simulacro, siempre tiene como esa... ese motivo de sobrevivir también, de sobrevivencia, porque de todas maneras uno cuida la vida y cuida la de los demás y sobre todo la de los niños que están a mi cargo, entonces yo siempre sentí un poco de susto. Bueno, y tú como docente de acá del colegio, ¿cómo viste a esos niños de los cuales estaba a cargo? ¿Cómo se veían ellos? Ellos igualmente estuvieron preparados desde el día anterior y yo siempre les infundí la calma, les dije que salieran en calma. Ellos no gritaron porque ya estaban un poco preparadas para eso, entonces me permanecieron en calma. Bueno, profe, ¿qué consideras que estas capacitaciones, estas preparaciones que se están dando para un posible riesgo que tal vez se pueda presentar acá en el municipio, una catástrofe, crees que son de valor y de importancia para acá, para el municipio y para el colegio? Claro que sí, son acciones pedagógicas que nos ayudan a crecer tanto como seres humanos, también en el valor de la solidaridad, porque nadie está exento de un terremoto, de un temblor, y gracias a Dios estamos pues en un sitio donde La Unión pues es como privilegiada en eso, pero igual uno no está exento de eso. Bueno, profe Carmenza, ¿y tú qué crees? Que en medio de una catástrofe como estas, ¿crees que cómo reaccionarías tú? ¿Reaccionarías de la mejor manera? ¿Estarías tranquila? ¿Tratarías de hacer lo posible para sobrevivir como lo mencionabas o de ayudar a esas personas que tal vez estén en un mayor peligro? Yo creo que sí, yo creo que yo mantendría más que todo la calma, porque igual yo viví una vez en Pereira
el terremoto de Pereira, pero yo estaba dentro de un carro. Entonces no sé cómo reaccionaría en ese momento, pero yo creo que lo primero es mantener la calma y pensar también en los demás, porque si uno es solidario y si uno ama lo que quiere, yo creo que yo pensaría en mis niños también. Bueno, profe, ya que tuviste la experiencia de vivir algo así, una emergencia, ¿tú cómo te sentiste? ¿Por qué no le cuentas a los televidentes tal vez uno qué puede hacer en medio de esos casos? Pues lo primero es, como les dije anteriormente, mantener la calma, pero estar también alerto a lo que sucede alrededor, porque uno no puede decir, ay, yo ya me salvé y los demás qué, no, es como pensar en el otro también, es pensar en el otro. O sea que este simulacro que se realizó en el día de hoy, ¿crees que realmente hubieron buenos resultados, resultados positivos y que de una u otra forma le va a aportar al colegio para poder reaccionar ante una situación de esas en caso de que se pueda presentar? Claro que sí, porque los niños se concientizan del valor de la vida, se concientizan de la sobrevivencia, de estar más atentos al otro, del valor de la solidaridad. Bueno, profe, ¿y por qué no le haces ahí un llamadito a los televidentes de una u otra manera para que se informen y qué pueden hacer o realizar, qué acciones pueden tomar en el momento de que suceda algo parecido como el simulacro que se realizó en el día de hoy? Bueno, yo invitaría a los televidentes que se acerquen a las personas expertas en esto, por ejemplo, los bomberos, personas capacitadas en esto, porque uno no sabe cuándo le pueda ocurrir esto a nosotros. Bueno, profe, es verdad, así que muchas gracias por hacer parte del programa Mi Colegio, por darnos su opinión de lo que piensas acerca del simulacro y de cómo podrían reaccionar los estudiantes y la comunidad en general ante una situación de estas. Muchas gracias. Bueno, muy amables a ustedes. Esto es un momento de crecimiento tanto para el colegio como para los estudiantes. Gracias. Televidentes, y continuando acá en el programa Mi Colegio, con el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, queremos saber cómo reaccionan las personas, los estudiantes ante una situación de riesgo, de emergencia, de pronto alguna alerta que se pueda presentar acá en el municipio de La Unión. Ojalá no llegue a suceder muy pronto, que tal vez no suceda, pero queremos capacitarnos, prepararnos para poder estar atentos y actuar de una manera inmediata ante esto. Así que te damos la bienvenida, chico, para que nos cuentes un poquito de cómo te sentiste en este simulacro que se realizó en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, mi nombre es Wilson Gómez Ramírez y yo me sentí muy bien porque esto es una buena preparación para nosotros, porque nosotros ya sabemos qué hacer si algún día pasa algo verdadero. Bueno, Wilson, en el momento de evacuar, ¿realmente sabías esos puntos de salida y el punto de encuentro donde deberías encontrarte con las demás personas, con los demás estudiantes del colegio? Sí, porque nosotros un día antes nos dijeron por dónde teníamos que salir y qué teníamos que hacer y que obtuviéramos instrucciones de los profesores. O sea, Wilson, que en el momento en que se realizó este simulacro, ¿te sentiste tranquilo? Sí, porque ya todos sabíamos qué hacer. Bueno, y entonces en caso de que se diera algo acá en el municipio, una catástrofe como estas, ¿tú qué crees? ¿Que cómo reaccionarías ante esto? ¿Tal vez estarías de igual forma calmado o sentirías pánico, miedo? Pues la verdad no lo sé, pues porque nosotros en este momento sabíamos que era un simulacro. Pero si pasara algo de verdad, yo creo que estaría un poco más en pánico. O sea, Wilson, que realmente te gustó el simulacro, que crees que es de gran aporte para ustedes los estudiantes y que también debería de seguir capacitando a la comunidad unitense y también al colegio en general. Sí, porque eso no, como ya lo dije, eso nos ayuda para poder saber qué hacer cuando pase una catástrofe. Bueno, Wilson, y entonces, ¿por qué no nos cuentas de pronto con tu familia han tocado este tema? Les contaste que iban a hacer un simulacro en el día de hoy. ¿Qué pensaron tus padres acerca de eso? No, me dijeron que era muy bueno para nosotros saber qué hacer si nos pasaba algo en el colegio. ¿Y tú qué crees? ¿Que tu familia tal vez esté preparada también para algo así? La verdad no lo sé. Pero de pronto con las instrucciones que te dieron en el día de hoy, de la manera en cómo evacuar, de dónde llegar, tú les puedes enseñar a tus padres por si de pronto en algún momento se llega a dar un caso como esto, ¿cierto? Sí. Bueno, Wilson, y también hablando un poquito de ti, ¿en qué grado estás? Yo estoy en quinto. ¿Y hace cuánto estás en ese colegio? Más o menos 3 años o 2 años y medio. ¿Y cómo consideras esta institución? A mí me ha parecido muy bueno porque
el estudio acá es más personalizado porque son más pocos estudiantes. O sea que piensas terminar acá, por supuesto, el bachillerato también. Por ahora yo lo pienso. Bueno, qué bien, Wilson, que por supuesto también tengas mucho sentido de pertenencia por el colegio Nuestra Señora de las Mercedes y que te sientas muy cómodo estudiando acá. ¿Qué tal te parecen los docentes, los compañeros? Empezando por mis docentes, todos son muy buenos, me explican y lo entiendo todo, y mis compañeros, me llevo muy bien con la mayoría o con todos. Bueno, Wilson, y además porque sabemos que el colegio es un segundo hogar para todos. Sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias por hacer parte del programa Mi Colegio, por regalarnos el testimonio de cómo te sentiste en el simulacro que se realizó en el día de hoy y también cómo reaccionarías en caso de que tal vez se presentara una situación de emergencia como la del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola. ¿Cuál es tu nombre completo? Samuel Acevedo Ramírez. Samuel, ¿en qué grado estás? En quinto. Bueno, Samuel, a ver, ¿por qué no hablamos acerca de ese simulacro que se presentó en el día de hoy acá en el colegio? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, nos enseña a cómo actuar en una catástrofe. Bueno, ¿y te sentías preparado para eso? Pues sí. ¿Y cómo fueron esas instrucciones de parte de los docentes y también de los cuerpos de socorro, de los bomberos que vinieron a darle las capacitaciones y la preparación un día antes para poder actuar de una manera realmente inmediata en el momento del simulacro? Muy buena, nos dijeron todo lo necesario para... Sí. ¿Crees que son de valor importante para ustedes los estudiantes y también no solo para los estudiantes sino también para la comunidad en general? Sí. Bueno, y en el día de hoy que están en este simulacro, ¿tú qué crees? ¿Que de pronto en caso de que se presentara una situación real acá en el municipio de La Unión, algo natural, una catástrofe como estas, cómo reaccionaría Samuel? Yo creo que con mucho más pánico del que tuve hoy, porque como se sabía que era un simulacro, y pues sí. ¿Y crees que en esos momentos de estar viviendo de pronto esa situación de emergencia, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Sabrías de pronto esos puntos de evacuación, esos puntos de salida? Sí. Sí, a pesar de que de pronto tienes la mente llena de miedo, de confusión, de no saber qué hacer. No, sí sabría a dónde hay que ir y por dónde salir. Bueno, qué bien, Samuel, que te sientas así bien capacitado y preparado por si de pronto llega a suceder algo acá en el municipio de La Unión. ¿Por qué no nos cuentas también un poquito de ti? ¿Cómo te sientes en esa institución? ¿Hace cuánto estás? Hace 6 años. ¿Y qué tal te parece el colegio? Muy bueno, los profesores son demasiado, pues nos entienden y sí. Realmente les dan una buena preparación, no solamente en lo académico, sino también en actividades pedagógicas como lo que se realizó en el día de hoy. Sí. Bueno, Samuel, entonces muchas gracias por hacer parte del programa Mi Colegio y por contarnos cómo te sentiste en el día de hoy con este simulacro que se realizó acá en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Muchas gracias. Bueno, chao. En el simulacro que estamos cubriendo en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, en ese simulacro que por supuesto están capacitando a las personas, preparándolas por supuesto por si de pronto sucede un posible riesgo de emergencia acá en el municipio de La Unión o en cualquier otro lugar, en este momento nos encontramos con un líder voluntario de la Defensa Civil. Él nos va a contar un poco acerca de qué se debe hacer en medio de estos casos de emergencia, de qué se debe, cómo se debe actuar de una manera inmediata para poder salir de esas situaciones de la mejor manera posible. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Fabián Cardona Cardona, soy líder voluntario de la Defensa Civil y nos encontramos en este momento en el simulacro nacional que se le dio llamado a todo el país para atender, pues, como para saber qué falencias y para mirar a ver qué, o sea, qué está fallando. En la atención a la respuesta de la emergencia.
Bueno, Néstor, hablemos en general de la comunidad unitense. ¿Tú qué crees? Que nosotros como comunidad acá en el municipio de La Unión, ¿cómo deberíamos de tomar estos simulacros? Realmente le digo una cosa, la gente andan por fuera de la tónica de emergencias, viendo pues la ola invernal y viendo la ola de emergencias que han habido en el país. Todavía la gente no las cree, la gente andan por fuera de esa tónica, sabiendo cómo es este país, y tenemos muchas falencias, digamos, en nivel de infraestructura en el municipio y en muchos municipios y en ciudades del país, pues, y la gente ve un simulacro de estos y ellos creen que es como una charla, es un juego, o sea, lo toman en recocha, diciéndolo pues acá vulgarmente. La gente no atienden a la respuesta de una emergencia, no, en el momento, porque como saben que es simulacro, no se ponen verdaderamente, seriamente en la cosa. Pues pienso yo que debería haber más seriedad en este tema. Bueno, ¿y tú qué consideras? ¿Que las personas de acá del municipio de La Unión tal vez estarían preparadas para una catástrofe que de pronto se presente acá en el municipio? La verdad, muy pocos. Los que verdaderamente estén interesados y los que les interesa pues realmente saber y aprender sobre una emergencia, créame que sí, esos iban a hacer lo correcto. De resto, los que estén haciendo recoche, los que vean esto como un juego, en el momento de la emergencia es donde van a entrar en shock y no van a tener una buena respuesta ante esa eventualidad. Bueno, entonces, ¿por qué no orientamos a esas personas, a esos televidentes que nos están viendo? Y tú, como líder voluntario de la Defensa Civil, ¿no le regalas esos consejos a esas personas de cómo actuar de una manera inmediata y positiva en el momento de estar viviendo de pronto una situación de riesgo que se presente acá en el municipio o en cualquier otro lugar a nivel de Antioquia o también a nivel de departamental? Yo les doy un consejo y invito a las personas, a todo el mundo, o sea, no importa ser niño, ser adolescente, joven, adulto o adulto mayor, lo que sea uno puede ayudar en una emergencia, créame que uno puede ayudar mucho, pero hay que saber también cómo ayudar, porque muchas veces generamos ese caos y terminamos de hacer que la emergencia se crezca, porque nunca, o sea, actuamos de la manera correcta. Y cuando nos preparan y nos tratan de preparar como el día de hoy, lo que hace la gente es que lo toman poco a pecho, como si ellos estuvieran por fuera de que les sucediera una eventualidad de estas. Bueno, Néstor, y entonces ya para terminar, ¿por qué no nos cuentas? ¿Ustedes como Defensa Civil realmente cuentan con todos los materiales de implementos de trabajo, con los implementos de seguridad para poder estar bien dotados y poder cubrir a esas personas que también están en situación de riesgo? Le voy a decir la verdad, en este momento tenemos 22 voluntarios adscritos a la sesional de Antioquia. Habemos personal, pero realmente no tenemos equipo, no tenemos una ambulancia, tenemos muy poco implementos de pues dotaciones, muy poco tenemos de eso, o sea, trabajamos como se dice vulgarmente, con las uñas. O sea, si algún ente, alguna entidad o algo de pronto quisieran hacer algún aporte a la Defensa Civil de La Unión, bien recibida. No recibimos dinero en efectivo, no. Donaciones pueden ser camisetas, uniformes, camillas. Estamos dispuestos a recibir lo que quieran donarnos y también recibimos personal, todo el que quiera, porque créame que en cualquiera de nuestras casas se puede colapsar una vivienda, puede haber un deslizamiento. Y si uno está preparado, créame que uno lo que va a hacer es lo correcto. Bueno, ojalá y así sea, Néstor, y todo esto mejore para ustedes como Defensa Civil. Muchas gracias por hacer parte del programa Mi Colegio, por contarnos acerca del simulacro que se está realizando a nivel nacional y también por contarle a los televidentes cómo deben de reaccionar ante una situación de estas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti. Hasta luego, televidentes. Quedan cordialmente invitados para que ingresen a la Defensa Civil. Quedan las puertas abiertas para todo el mundo. Tomémonos esto muy en serio, porque realmente las emergencias en el país se ven y no estamos exentos de que acá suceda alguna. Entonces, por favor, pongámonos en la tónica, volvamos a esto más serio, y que los organismos y los grupos de emergencia y todo estemos un poco más capacitados para estas labores.
Así es, televidentes, así que nos pueden seguir por nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestros programas. En nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión, en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística, y también a nuestro WhatsApp 319-230-5598. Y como lo dijo Néstor, meternos en la tónica de estar ahí, por supuesto, interactuando en medio de este simulacro para estar bien capacitados y preparados en caso de que tal vez se presente una posible emergencia acá en el municipio de La Unión. Y en esos momentos nos encontramos en el Hospital San Roque del municipio de La Unión y estamos acá acompañados, por supuesto, del subgerente del hospital. Él nos va a contar un poco acerca del simulacro que se realizó hoy a nivel nacional, cómo fue la atención por parte del hospital y también cómo sería la respuesta ante una situación de emergencia. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. La emergencia, pues, que ahorita se hizo en el simulacro fue referente, pues, como a un sismo de grandes magnitudes, donde hubieron aproximadamente 4 heridos que ingresaron por el servicio de urgencias, uno de ellos de gravedad, el cual pues murió. Los otros 3 pacientes pues fueron atendidos por el médico que había en urgencias y por mi persona también, activando pues como la cadena de llamadas. La respuesta realmente pues fue rápida en relación al hospital, teniendo en cuenta que también tenemos que cumplir con protocolos de evacuación propios por parte del comité de emergencias a cargo de la odontóloga Laura, que es como la presidenta de dicho comité. En relación a la atención de emergencias de grandes magnitudes, el hospital ahorita cuenta con varias zonas donde se pueden ubicar muchos pacientes, ¿sí? Estamos hablando de que por lo menos en urgencias tenemos habilitadas 10 camillas, en hospitalización tenemos espacio para unas 10 personas más. Sí, y en caso de que lo requieran, tenemos también pues otras zonas donde, dado el evento, se podría implementar una especie de sala de urgencias extra, ¿sí? Esto cuenta con 2 patios grandes y un auditorio también en el cual se puede hacer una especie de hospital improvisado. La preparación de nosotros también incluye unos seguimientos por parte de un APH que nos viene a orientar continuamente desde el comité de emergencias y nos indica cuáles son los protocolos a seguir según el tipo y número de personas que hayan, ¿cierto? Entonces, en base a eso, hemos estado capacitándonos en manejo de extintores, en evacuación, en manejo de multitud de heridos, ¿sí? Y eso incluye a médicos y a enfermeras, ¿cierto? Entonces, todas las capacitaciones que hace el hospital son en pro tanto del hospital como en pro del usuario que en algún momento pueda llegar a presentar pues dicha calamidad. Bueno, y además de eso, también, ¿cómo sería la evacuación por parte del hospital? Sí, esa se hizo el día de hoy. Ustedes saben pues que el hospital sufrió como unos fallos estructurales a raíz de un terremoto sufrido pues hace algunos años. Entonces, la evacuación la estamos realizando desde la parte administrativa, que es esta, hacia el fondo, que es urgencias, que es la parte como más nueva y firme del hospital. Entonces, en ese orden de ideas, sacamos primero los funcionarios y pacientes y usuarios que hayan en el área administrativa y seguimos directos hacia el punto de encuentro, que es en la esquina de urgencias. Bueno, doctor, ¿y tú cómo consideras que cómo se encuentra el municipio de La Unión, la comunidad en general? ¿Cómo crees tú que se encuentra realmente capacitada y preparada de pronto para vivir un dicho o eso que se realmente sea algo natural y que se dé de pronto acá en el municipio de La Unión? Bueno, primero hay que empezar por la educación a los usuarios, ¿cierto? Uno de todas maneras ve que de pronto hay pacientes o personas que no tienen mucha información respecto a las rutas a seguir en relación a una calamidad pues de tipo un terremoto o una inundación o actos terroristas pues. La falta de información también influye bastante, por eso es como bastante importante que se realicen ese tipo de simulacros de forma un poquito más periódica o nos juntemos con los simulacros nacionales que se vienen pues haciendo de manera anual. Yo pienso que por lo menos la población unitense en el casco urbano está más informada
en respecto a las rutas a seguir por las diferentes campañas que se han realizado, pues, y por el apoyo de los bomberos voluntarios y por supuesto del hospital. Bueno, y depende de este simulacro que se realizó en el día de hoy, ¿qué conclusiones sacaría acerca del simulacro que se realizó también a nivel nacional y también acá en el municipio de La Unión? Bueno, a nivel nacional no estoy pues muy enterado de cómo va el simulacro. Habría que esperar pues en los reportes, ¿cierto? Que de lo que digan pues los medios, de cómo fue el avance de todo el evento. Y a nivel de local del municipio se vio pues la rápida reacción de los bomberos, por lo menos a nivel institucional, que es donde yo me muevo, se pudo ver el servicio en urgencias al momento de que ellos llegaron, traían los pacientes pues en las condiciones adecuadas, inmovilizados adecuadamente, contaban pues la historia clínica del paciente, cómo fue el evento, qué sucedió, cosas que aportan pues mucho, por lo menos a la parte médica, en el momento de la atención de esos pacientes, ¿cierto? Entonces, por lo menos veo que hay una organización que además, pues a pesar de ser bomberos voluntarios, tienen bastante conocimiento y entrenamiento para por lo menos dar una respuesta adecuada en el evento de qué sucede. Y también el Hospital San Roque realmente se encuentra en las mejores condiciones para dar un buen apoyo y una buena atención a esas personas que tal vez pueden llegar acá heridas. O sea que realmente contamos con buenos resultados a nivel municipal. Por lo menos en la parte de trauma, que es la que nos compete a nosotros, y de pronto otro tipo de enfermedades que se deriven de dicho evento, sí. ¿Qué es la falla que probablemente tengamos? Que la población que tenemos es muy grande, ¿cierto? Tenemos 21.450 habitantes censados y pues tenemos un hospital que es más bien pequeño y que es de baja complejidad, ¿cierto? Sin embargo, las capacitaciones de nosotros nos permiten, capacitaciones y protocolos nos permiten hacer una atención segura y dar unas pautas de referencia hacia otros hospitales o instituciones de mayor nivel de complejidad, las cuales tenemos pues relativamente cerca. Bueno, ojalá y en caso de que se presente una situación de emergencia acá en el municipio de La Unión, por supuesto contamos con un hospital, el Hospital San Roque, que nos puede dar una buena atención a posibles riesgos que se presenten en esta situación. Doctor, te agradecemos por hacer parte del programa Mi Colegio, por regalarnos la entrevista, por contarnos cómo se debería de actuar en un caso como estos y también cómo es la respuesta del hospital ante una situación. Muchas gracias. A ustedes. Y en estos momentos nos encontramos en la estación de bomberos y nos encontramos con el comandante. Él nos va a contar un poco acerca del balance de lo que fue hoy el simulacro a nivel nacional y el que se desarrolló acá en el municipio de La Unión. Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi nombre es Arquímedes, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Unión. Bueno, un balance positivo en este simulacro a nivel nacional, ya que la idea de nosotros es irnos preparando y en el mismo caso irnos evaluando. Tuvimos un evento donde atendimos 9 lesionados. Uh-huh. Entre el teatro, que fue uno de los escenarios, evacuamos 5 personas. En la Casa de Cultura, 2 personas lesionadas. Y la evacuación de la Administración Municipal, el CDI, Arcoíris de Sueños, donde se cumplió pues con el objetivo de un sismo a 0.75 en el municipio de La Unión. Se trata pues de hacer muchas cosas porque de verdad que no estamos preparados para una emergencia, pero realmente vamos por bien camino, donde estamos aprendiendo qué es un simulacro, a qué nos tenemos que atender el día de mañana, porque nadie está libre de una catástrofe. Exactamente, don Arquímedes, y ustedes como cuerpo de bomberos que están ahí apoyando a esas personas que están en peligro, brindándole la mejor atención, yo creo que es demasiado importante capacitarlos y prepararlos en caso de que se presente una emergencia acá en el municipio de La Unión. Claro, niña, en este momento pues andamos montando en diferentes instituciones los planes de emergencias y planes de contingencia. Uh-huh. Y dando capacitaciones sobre manejos de evacuación, incendios, inundaciones, estructuras colapsadas. En este momento aquí hoy tuvimos una estructura colapsada que es el Colegio Cooperativo Nuestro Señor de las Mercedes, uh-huh, donde tuvimos lesionados pues en el simulacro.
pero la idea era volverlo una realidad porque tenemos que prepararnos. Exactamente, meternos en la tónica de la realidad. Y usted como comandante, ¿cómo vio a esas personas de acá del municipio de La Unión? ¿Cómo reaccionaron ante este simulacro? Bueno, se ven falencias porque la gente cree que esto es un juego. No, esto es una cosa muy importante. Y como le digo, esto es una película y uno la tiene que meter en la cabeza porque el día de mañana podemos tener un suceso que lamentar. Así es. Bueno, Arquímedes, y ya para terminar, ¿por qué no le haces un llamado a los televidentes que nos están viendo para que, si de pronto no están informados ni capacitados en el momento de que tal vez se presente una catástrofe acá en el municipio, que se acerquen a ustedes para que se preparen, para que se informen mucho mejor y estén de pronto ahí en el momento de una catástrofe como esas, puedan reaccionar de una manera inmediata y de la mejor manera? Bueno, nosotros por los fines de semana siempre damos capacitación al personal que lo requiere y que viene a capacitarse y aprender muchas cosas. La idea de nosotros es que la población del municipio de La Unión se capacite en cualquier eventualidad porque no estamos preparados para una emergencia. Entonces tenemos que tener algo de conocimientos para que el día de mañana no vamos a tener un lamentable suceso. Don Arquímedes, y usted como comandante de acá de la estación de bomberos, ¿por qué no le regala a los televidentes una recomendación o unos consejos para que por favor actúen de la mejor manera en caso de una emergencia? Bueno, en caso de una emergencia ustedes saben que deben de llamar al 119, que es el cuerpo de bomberos, al 5560-0540, la inspección de policía o el comando. Porque verdad pues que nos tenemos que preparar y nosotros estamos prestos a ayudarles y darles la capacitación que requieran para estos eventos. Muchísimas gracias, le agradecemos por hacer parte del programa Mi Colegio, por contarnos cómo se realizó y cómo se llevó a cabo el simulacro en el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes un Dios les pague. Bueno, televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Mi Colegio. Ahí les queremos dejar ese balance acerca del sexto simulacro nacional que se realizó a nivel nacional y, por supuesto, también acá en el municipio de La Unión. Queríamos saber cómo actúan las personas, cómo actúa la comunidad en general. Y también estuvimos presentes en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes para saber cómo fue la evacuación por parte de la institución, de los estudiantes, de los profesores y también de las directivas. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión, en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística, y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, comentarnos acerca de nuestro programa al 319-230-5598. Muy atentos, por favor, preparémonos por si de pronto, porque tal vez se puede presentar un fenómeno natural acá en el municipio de La Unión y no nos encontramos capacitados para reaccionar de la mejor manera. Recuerden que este programa se realiza gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria del municipio de La Unión. Hoy los acompañó Tatiana Osorio y hasta una próxima.